Para Pedro Salazar, el ser socorrista no solo le ha otorgado la posibilidad de ayudar al prójimo, sino también le ha brindado la oportunidad de vivir experiencias en otras partes del mundo, representando a México, sirviendo a quien más lo necesita en momentos difíciles. Con 20 años dentro del socorrismo, Pedro atiende ahora la invitación de Cruz Roja Nacional para participar como brigadista voluntario en los trabajos de rescate y ayuda para los damnificados por el huracán Sandy en Nueva York. Pues se presentó la oportunidad, hubo la convocatoria, apliqué, afortunadamente cumplí con los requisitos, con el aval de la coordinación estatal, señor Enrique Brown, y pues aquí estamos. Lo que vamos a hacer es prestar ayuda humanitaria, ayuda en los albergues, en coordinación con la Cruz Roja Americana. Pero para Pedro, viajar fuera de México como voluntario no es una novedad, pues anteriormente tuvo la oportunidad de viajar a Haití como parte de un programa de ayuda para los afectados por el terremoto del 2010. Pues estuvimos prestando ayuda humanitaria, hicimos entregas de despensas, ayuda de médica, ayudas en los albergues, en los campamentos que se encontraban allá, que todavía están. Estuvimos un lapso como de 30 días más los días de viaje y los reportes en México. Alrededor de 15 días será la estancia del socorrista en la Gran Manzana, para la cual deberá someterse a una minuciosa revisión y vacunación, con el objetivo de prevenir enfermedades y así poder aportar con su presencia un poco de ayuda a las miles de familias y afectados que dejó el paso del huracán Sandy por la costa este de Estados Unidos. Para elimparcial.com, Ali Espinosa.